de la agrupación Tradición del Flaco Manzanera. Adelante y fuertes palmas para ellos. Vamos a disfrutar pues la chispa del tío Flaco. Muchas gracias por lo de pillo, pues, sobrino. Este sobrino que es mayor que yo, está bueno. Los cables, los muchachos, a las guitarras ya no van a pensar mal. Vamos a hacerle un saludo. Buenas tardes, nos de Dios. Locos y jalas de Melinda Arequipa, caray. Un gusto de saludarlos. De vernos, pues, caramba, sabiendo que este 14 y este 15 y este 16 y este 18 y toda la semana va a estar pues la fiesta, caramba. Como tiene que ser, pero esa serenata loja, quieran o no las autoridades. A nosotros nos vale un pepino que a las autoridades no les importa. Arequipa es Arequipa y con nosotros los locos siempre va a estar presente. Muy bien. Yo quiero hacer un homenaje también a esa persona pues, que siempre se preocupó por nuestras tradiciones. Me refiero a don Marianito Carpio Cueva, caramba. ¿Quién se va a olvidar? Un 14 creo que se fue, ¿no? Un día como mañana, caramba, San Pedro le dijo, oye, ven para acá. Acá arriba me vas a hacer los concursos, acá arriba me vas a hacer todo lo que se llama con la tierra. Se lo llevó el papá y encima. Bueno, así queda patatito. Así es la vida, hoy día estamos, mañana no, quién sabe, pasado tampoco. ¿No es cierto? Claro. A ver, ¿cómo va el banco? A ver qué suena la prima. Y en honor a nuestra Arequipa, el vals de don Víctor y José Los Dávalos. El vals Pico Flor. ¡Vamos! Mi criollo soy, mi dueña sana, mi
Así es, así es, pues. Bueno, prepararse que con la pachanga y la jarana, como dirían hace tiempo atrás. Vamos a hacer una marinerita, pues, caramba, de esas de allá de la tierra. Martín, de allá, ¿cómo se llama este sitio? Ya me he olvidado. ¿De dónde vivía el, qué se llama, los hermanos Delgado? Que no se acuerdan. Yo tampoco. Hasta la tiquilla, pues, caramba. Vamos a hacer una marinerita, pues, de ellos. De los hermanos Delgado, pues, la marinera. ¿Cómo se llama? Marinera arequipeña, ¿no? Ya está, marinera arequipeña. A ver cómo sale. ¡Vamos, maestro! Son tenidos señores, así son.
La characata y dice así: characata por donde vayáis, characata siempre serás, orgullosa y buena moza, nunca chacarera, con esa mirada conquistadora, con tu careta blanca y carosa, mi corazón se ha esponjado de orgullo, que cuando a lo lejos me dicen, lonca, si soy characata, lonca pa' tú y tito el mundo, mi tierra es cuna de toros, de Pinilla, campeón de campeones, como el rey Manolo, donde se crían buenos toros, alalau, donde sus amos como sus mascotas lo tienen, es la identidad de mi tierra arequipeña. Si soy characata lonca caracu, aguaiteando por la ventana de mi bacal, tú y Tito Lucilla, la hermosa tierra que me vio nacer, y si no la conocéis, vámonos al mirador de Cancahuani, donde te aguaitearás toitita la campiña de characato, donde te mamarás tu buen vaso de chicha y te haré probar el tostado del maíz recién deshogado, y pa' tuitito los calas que recién vienen de la ciudad a la fiesta de mi tierra, con mi sombrero en mano, al son de la música de los caperos, cotimbiaremos una buena pampeña y la rematamos con el carnaval arequipeño. ¡Que viva Characato, identidad de mi tierra caracu! ¡Que viva nuestra lonca Arequipa! ¡Y que viva tu caracho! ¡Fuertes palmas para nuestra characatita digna representante, hija de Arequipa! ¡Qué caracho! ¿Han visto? Pucha, que las mujeres estamos cada vez más bravas. Ay, characatita, voy a cuidar a mis huevos de tus manos, characatita, porque pucha, que me los vas a guaripampear. Fuertes palmas para nuestra characatita.
Y mientras tanto se van alistando nuestros amigos de Matices de Caima, vamos a invitar a nuestro poeta Lonjo. A ver, vamos a estar, si está por acá, no lo he visto por ahí. Ah, ya está guafteando, qué talesura. Vamos a invitar a nuestro poeta Lonjo, el bohemio Lonjo del Cerro Colorado, Miguel Ángel Berroa, para que nos deleite con un bonito poema, Lonjo. Fuertes palmas para Miguelito Ángel Berroa, que viene desde Cerro Colorado. ¿Y qué lo ha traído hasta acá? Pues el viento, no así, va a ser el amor por su tierra arequipeña, qué caracho. Aquí estamos los verdaderos arequipeños, que tenemos a la identidad con nuestra tierra arequipa. Fuertes palmas para Miguelito Berroa. Buenas noches, los de Dios, arequipeños de nacimiento y de corazón. Feliz día, mi hermosa Arequipa. Estamos cumpliendo 484 aniversario de fundación. A quien quiero pedir un fuerte aplauso para nuestra Arequipa, carajo. Más fuerte, pecaré, que no han tragado, carajo. Fuerte. Este poema se titula Homenaje a Arequipa y dice así. Desde la verde campiña de Cerro Colorado, montado en mi burro trito cargado, con mi capo, mi chicha y mi resacao, me dirijo hacia la población. Arre, 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 mula, Arequipa de mi amor. Hoy en tu día he venido hasta tu plaza mayor a dedicarte tu hermosa canción. Bendita tierra bendecida por el tatito lindo y la mamita de Chapi, tus tres murallas volcánicas, el señor Miski, el Chachán y el Pichupichu, hoy te rinden homenaje, el Onco y el Cala, Caetimbea, Cotimbea, al son de una pampeña, Arequipa autónoma, Lonca y Cala, siempre fuiste independiente, nunca, carajo, necesitaste de ningún presidente. Eso refleja en tu verde campiña, tus bellas casonas y hermosa catedral, Arequipa de eterno cielo azul, donde nace el texao, el rico queso helado, el rocoto relleno, la chicha de guñapo, la pampeña del yarabí. Hoy en tu día quiero brindar con mucha alegría. ¡Feliz día, mi hermosa Arequipa, carajo! ¡Muchas gracias! ¡Fuertes palmas para Miguel Ángel Berroa, qué caracho! Arequipa de tu amor, del amor de todos y cada uno de nosotros. Y como en esta tarde bonita arequipeña, estamos aprendiendo un poquito también de longeadas y como tiene que ser, nuestros amigos de Matices de Caima nos van a seguir deleitando con una bonita presentación. Ya estamos listos, mi estimado Cachique. Muy bien, ellos están probando los equipos por ahí. Mientras tanto, se va a ir alistando el Lonjo Aarón Linares para que haga un poema Lonjo. Y también los hermanitos Menéndez se van alistando. ¿Listo? También en esta bonita tarde, entonces vamos, mientras terminan de afinar sus instrumentos, vamos a decir un poquito de lo que es el Lonjo. ¿Por qué están acá los lonjos? A ver. Bueno, pues dicen que los lonjos somos rudos y vulgares. También dicen que somos rústicos, toscos y ordinarios. Pueden ponernos todos los apodos que truenen mal, compararnos con un desgastado cuchillo oxidado, pero nunca nos quitarán nuestro modo de hablar. No importa más que sea cantando, petimbiando. Nuestro dejo es arequipeño, no es guaso ni limeño. Nuestro dejo es de Lonjo arequipeño. Y vamos, Matices de Caima. Ahora sí, sí, ahora sí. Sí, ya. Hola.
Hola, sí. Ya está. Hemos reunido más artistas que público.
pero es muy bonito, es un buen ejemplo. Por ese gusto, vamos a seguir echándole las cantadas, dice. Thank you.
este chancapapas que dice y suena así. Muchísimas gracias. Muy bien, no se van a ir todavía nuestros queridos amigos de Matices de Caima. No se desconecten. ¿Quién les ha mandado que se desconecten acá? Tenemos un pedido muy especial para nuestros.
pedido de nuestro auspiciador principal y más importante, ¿no? El señor Juancito Vilca de la Picantería Tradición de Socabaya, que es uno de los organizadores de este bonito evento a favor de nuestra Arequipa. Queremos pedirles que nos toquen la venita, porque hoy es cumpleaños de una persona también muy especial, ¿sí? Muy especial, es el cumpleaños de la señora Ana María Alata Vilca. Y para ella, en este día muy especial, mil felicidades, señora María. Pase adelante, por favor, acérquese, porque al estilo de Gipay y con todo el amor del mundo, y haciendo este homenaje y serenata luz a nuestra Arequipa, nos vamos a aprovechar del caracho con esta venita. Vamos con este temita. Thank you.
cariño de parte del señor Juancito Vilca y de su adorado Cristian, el que nos trae la cerveza para menorarnos. Muchas gracias a la agrupación Matices de Caima, y ahora vamos a invitar a Hermenegildo el Camayo, que también está esperando. Que caracho, hace rato se ha estado cotimiendo bien bonito con la melchorita. Vamos a invitar también a nuestro querido amigo Hermenegildo el Camayo para que nos deleite también con su bonita presentación. Mientras se van alistando el elenco de Teatro Lonjo, Voces Misianas de la Asociación Cultural Hijos de Arequipa. Muy bien, tenemos ahora a Hermenegildo el Camayo. Bien sabemos que los arequipeños no tenemos cabeza. ¿Qué tenemos? Torojma. No tenemos ojos. ¿Qué tenemos? Chofnis. No tenemos nariz. ¿Qué tenemos? Sencha. No tenemos cuello. Tenemos cogote. No tenemos garganta. ¿Qué tenemos? Tonjori. Allá están tonjoreando hasta cerveza. Mire usted, puede ver para lo que había tenido gracia. No tenemos espalda. ¿Qué tenemos los arequipeños? Lomo. Muy bien. No tenemos espalda, tenemos lomo. No tenemos las mujercitas, estas bellezas que tenemos aquí delante. No se llaman senos. ¿Qué se llaman? Chaquenas. Las chaquenas. ¿Qué caracho? Y atrás tenemos un reverendo Batán. ¿Qué caracho? Ya saben, pues, los que nos quieran conquistar, nos pueden lonjo. Ya tienen que hablar, pues sí, porque si nos van a decir otras cosas, no nos conquistan. Nos tienen que decir por su nombre las cosas, ¿no es cierto? Y no tenemos pies. ¿Qué tenemos? Patas. Oiga usted, a usted le pesan las patas. Muy bien. Vamos a invitar ahora a nuestro querido amigo, entonces, Hermenegildo el Camayo, quien se presenta de la siguiente manera. Fuertes palmas para él. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. A ver, un poquito más, a ver. Qué ronquito, por favor. Hola, hola, hola. Buenas. Con todos los arequipeños, amigos. Hace ratito, pues, me venía un burro. Me venía porque Arequipa cumple por los 484 años. Es por dos y entre dos. Bueno, mi burrito le dejo ahí afuera, pues. Solamente voy a cantar tres cancioncitos. Si canto cinco, salgo y mi burro se vuelve abogado. Así es, así es la cosa. Somos burros, son inteligentes. Hace rato me cotimbió a capé con la melchorita. Es el baile de los de peso pesado, por si acaso. Estoy loco, pues, porque ese patrón, mi carajo, no me ha prestado pues su mal tono. Por eso me he resfriado. Bueno, de todas maneras, por mi Arequipa, aquí está esta lindísima canción. Adelante, mis amigos. Hola. Hola. Hola, hola. Está reventando cohetes, señores. Está bien a las 12. ¿Quién lo habrá caído? Yo no sé, no le ha, creo que le ha caído mal la cotimbiada. Ahí va. Hola, 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 hola. Todo pasa cuando vengo, no sé qué pasa. No, no te digo nada. No te digo
se emociona la animadora. Siempre causo ese efecto, Hermenegildo. Bueno, señores, ahí va. Bueno, quiero saludar a este restaurante muy bonito, Tradiciones Arequipeñas, Socabaya, perdón, Tradiciones Socabaya, vas a disculpar, patrona, gracias, gracias. Bueno, hay que seguir, a ver, también hay otro temita de nuestro amigo Berrocán, Lorie Pescadores para todos ustedes. Ahí vamos, amigos, vamos a Tinoco. Vamos a pescar. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es mi equipo! ¡Hey! ¡Ven a los ojos y jala!
canción de amor. Para disipar mis penas, que me siento enamorado. Para disipar mis penas, que me siento enamorado. Querida Carolina, quiero llamarme un chico. Ahí está Matarani. Qué lindo es Arequipa. En la orilla pescadores encontré una sirena. En la orilla pescadores encontré una sirena que cantaba alegremente una linda canción de amor. Que cantaba alegremente una linda canción de amor. Sirena encantadora, préstame tu mandolina. Sirena encantadora, préstame tu mandolina. Para disipar mis penas, que me siento enamorado. Para disipar mis penas, que me siento enamorado. Todas las aves latinas, amayo en mi triste canto. A veces que será de tona, su dulce que nos dé el amor. Todas las aves latinas, amayo en mi triste canto. Es el pesado mentón, su dulce trino del amor. Ay, 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 cómo me cuesta cantar. Amigo, la segunda guitarra por favor no suena. Amigo, la segunda no suena. Ahí toca. Ahí estamos, estamos, nos vamos, mis amigos. Quiero saludar también a todos los amigos artistas de Arequipa. Pasamos duros momentos de querer dar nuestra música a nuestra querida Arequipa. Se nos impide a veces, pero hay que seguir adelante con fe y esperanza. Creo que nuestras autoridades lo van a entender. Nos vamos con este temita de nuestro amigo Luis Amanto Morales. Vamos, señores. Oh,
tu perro, me voy a morder. Amarra a tu perro, me voy a morder. Eso. Eso. A mi vida tiene la voy a llevar. A mi vida tiene la voy a llevar. Llegando yo a Lima, la voy a dejar. Llegando yo a Lima, la voy a dejar. Mambo perrito, mambo, mambo de Macaway. 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 Manda su remedio, pancho, baja su potito. Se chuda, remedio, pamba, chunga su potito. Gracias, amigos. Los esperamos el día de mañana dentro del campo de Caima. Temprano, con girandos. Ajá. Gracias, gracias. Gracias, hijos de Arequipa. Fuertes palmas para nuestro querido amigo Hermenegildo del Camayo. El Camayo Avenida también fue para rendir su homenaje a nuestra bella Arequipa. Y vamos a ir invitando a nuestros queridos amigos